negro Córdoba. Mira, el negro Córdoba era el último de tres hermanas más grandes, creo. Me acuerdo que venía mucho a mi casa por dos cosas, porque siempre estaba empachado y mi vieja curaba el empacho, y porque mis hermanas le ganaban jugando a la bolita a todos los pies de la cuadra, y la mamá de él venía a recuperar las bolitas que perdían las apuestas. Mis hermanas eran grandes jugadoras de bolita. El negro Córdoba fue el tipo que por primera vez me regaló una gomera a mí, que la había hecho con lengüeta de mocasines, ¿viste? Y yo probándola mientras mi vieja colgaba de la ropa, me decía: Pablito, me vas a pegar y te voy a romper el alma. Y yo: no. Y por ahí se posa un pajarito arriba de mi vieja y yo tiro, pero se la repuse acá. Vino mi vieja, nunca me pegó en la vida, pero no tuve gomera hasta los 11 años, creo, me la sacó. Y bueno, después tuvo un brote místico el negro Córdoba y se volvió evangelista, como a los 18. Y me acuerdo que lo engancharon por el lado de que él tocaba la guitarra. Y los evangelistas siempre tienen re buenos instrumentos y cosas. Entonces él iba a tocar ahí, era medio raro. Después, cuando le enseñamos a nadar fue tremendo, porque él mide 2,5 metros y cuando se metía al mar hasta acá, a mí ya estaba por acá. Y lo tuve que sacar, viste, del agua con otro pibe, Martín Urquiza, su primo, que mide como 1,90. Y pegamos en los riñones y lo sacamos así, de la marea. Y fue tremendo. Vivió con la vieja hasta como los 30. Un grande.